Ya lo sé. Ya, pero que sí, pero es que, y si no lo hago yo, ¿sabes? O sea, a mí tampoco me gusta ser una falsa, ¿sabes? Como tampoco me gusta ponerme caretas delante de los demás. O sea, ojalá pudiera ser yo misma, pero es que si no lo hago yo, pues me miran de rara. Ya, pero no sé. Yo, pues sí, ojalá poder ser yo misma, pero Lucía, por favor, lleva a tu hermano al ya parque. voy. Bueno, te dejo. Vale. Vale, adiós. Querido diario, hoy me he levantado con esta pregunta. ¿Quién soy realmente? Por más que he intentado quitármelo de la cabeza, me ha estado atormentando todo el día. No sé qué me pasa, de verdad. Nunca he sido de esas que piensan mucho estas cosas. Pero ya sabes que últimamente me llevo el premio a la cabeza pensante. ¿Quién soy? Yo qué sé. Lo único que sé es que no siempre soy la misma. Pensaba que ir de compras con mi hermana me había ayudado, pero no. Sí, me doy cuenta de que delante de los demás a veces pongo una fachada falsa y me miro y digo, pero esta no soy yo. Como hoy, que me preguntó un amigo si me gustaba la nueva canción de su grupo favorito. Y le dije, sí, me encanta. Pero no es verdad, porque la música que él escucha no me gusta para nada y hasta me da dolor de cabeza. ¿Por qué no dije la verdad? Es como si tuviera miedo a que me conozcan de verdad. Lo reconozco, pero no. Es mejor seguir el rollo. ¿Te gusta? Claro que sí. ¿Quieres? También. Vamos, que si a todo el mundo le gusta y lo quiere, yo también, ¿no? Pero estoy tan cansada de ser como los demás quieren que sea. Además, me llena de mentiras, disimulos y todo para encajar en cada lugar y no quedarme fuera. Claro que me doy cuenta de que no estoy siendo auténtica, pero me pregunto si realmente alguien lo es. Si yo pongo una máscara, ¿los otros también lo hacen? A veces me gustaría simplemente ser yo, sin tener que estar tratando de estar a la altura de lo que los demás piensan de mí. Y con mi hermana fue así. Y no sé cómo explicarlo, pero me sentí tan libre. No quiero estar toda la vida queriendo encajar donde vaya. Quiero ser yo. Quiero respirar. De todas formas, no puedo parar de volver a esta pregunta. ¿Quién soy yo? Me río porque me siento como un perro intentando morderse la cola. Aún no tengo respuesta, pero la tendré. Y si estoy aquí, es que soy alguien para alguien. Voy, voy.